Capítulo 37. Hizo también Bezaleel el arca de madera de Sittim. Su longitud era de 2 codos y medio, y de 1 codo y medio su anchura, y su altura de 1 codo y medio. Y cubrióla de oro puro por de dentro y por de fuera, e hízole una cornisa de oro en derredor. Hízole además de fundición 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en el un lado 2 anillos, y en el otro lado 2 anillos. Hizo también las varas de madera de Sittim, y cubriólas de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca. Hizo asimismo la cubierta de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, hizo los labrados a martillo, a los 2 cabos de la cubierta. El 1 querubín de esta parte al 1 cabo, y el 1 querubín de la otra parte al 1 cabo de la cubierta. Hizo los querubines a sus 2 cabos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas la cubierta, y sus rostros el uno enfrente del otro, hacia la cubierta los rostros de los querubines. Hizo también la mesa de madera de Sittim, su longitud de 2 codos, y su anchura de 1 codo, y de 1 codo y medio su altura. Y cubrióla de oro puro, e hízole una cornisa de oro en derredor. Hízole también una moldura alrededor del ancho de 1 mano, a la cual moldura hizo la cornisa de oro en circunferencia. Hízole asimismo de fundición 4 anillos de oro, y púsolos a las 4 esquinas que correspondían a los 4 pies de ella. Delante de la moldura estaban los anillos por los cuales se metiesen las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de Sittim para llevar la mesa, y cubriólas de oro. También hizo los vasos que habían de estar sobre la mesa, sus platos y sus cucharas y sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar, de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, e hizo lo labrado a martillo. Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos del un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En el 1 brazo, 3 copas figura de almendras, 1 manzana y 1 flor. Y en el otro brazo, 3 copas figura de almendras, 1 manzana y 1 flor. Y así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en el candelero había 4 copas figura de almendras, sus manzanas y sus flores. Y 1 manzana debajo de los 2 brazos de lo mismo. Y 1 manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo. Y 1 manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 candilejas y sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro puro lo hizo con todos sus vasos. Hizo también el altar del perfume de madera de Sittim. 1 codo su longitud y 1 codo su anchura, era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y cubriólo de oro puro, su mesa y sus paredes alrededor, y sus cuernos, e hízole 1 corona de oro alrededor. Hízole también 2 anillos de oro debajo de la corona en las 2 esquinas, a los 2 lados, para pasar por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de Sittim, y cubriólas de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción, y el fino perfume aromático, de obra de perfumador.